that we decided to be the winner, the Amnesia. Este torneo es un torneo que se lleva a cabo desde el 60 y por primera vez en la historia Argentina ganó la Copa. La competencia trata de un simulacro de un juicio ante la Corte Internacional de Justicia. La institución que lo organiza, ILSA, en septiembre lanza los hechos del caso y los estados que van a ser parte de la controversia. Todo es ficticio. Por supuesto, lo que no es ficticio es el derecho que va a ser aplicable a la demanda y a la contestación. El proceso de selección interno fue intenso, requirió mucho trabajo. Todo julio nos la pasamos investigando y escribiendo los argumentos escritos y después, una vez que los presentamos, los defendimos oralmente. Día por medio, o más de 3 o 4 veces por semana, nos preparamos para las rondas orales y nos ayudaron un montón entre los mismos compañeros de equipo y, bueno, el coach, por supuesto, y los otros integrantes, exintegrantes. Se evalúan 5 campos. Primero, el conocimiento del derecho. Ese es el más importante. En segundo lugar, el conocimiento de los hechos, cómo manejan los hechos que están en ese caso que se lanzó en septiembre. Después se maneja la pose, cómo se dirigen al tribunal, la formalidad con la que lo hacen. Otro de los campos que se maneja, que se evalúa, es el manejo del tiempo. Si se maneja bien ese tiempo, se da un mejor puntaje. La verdad que fue muy intenso, fueron muchos meses de trabajo, pero que vale la pena porque nos pasó allá que veíamos los memoriales, nos encontramos con memoriales muy buenos, pero no había ninguna sorpresa. La semana en Washington, en sí, la competencia fue muy intensa. Desde que llegamos, estuvimos preparándonos, y no solo para las rondas orales, sino después cuando recibíamos los alegatos escritos, leyendo los argumentos de la universidad con la que íbamos a competir, viendo qué podíamos contestar, si había algo más para buscar. Fue muy intensa, pero fue de las mejores experiencias que tuve en mi vida, seguro. Los chicos en todo momento se desenvolvieron bien, dominaron la ronda, dominaron las preguntas. Hay que resaltar que en la ronda final los jueces no eran profesores o docentes que estaban haciendo de jueces de la Corte Internacional de Justicia, sino que eran jueces de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, no ante cualquiera. Intenté pensar que había solo 3 personas a las cuales yo tenía que convencer, que mi argumento era el que tenía que elegir la Corte. Y me divertí, o sea, estuvo bueno. Si sos individualista, si trabajás solo para vos, esto no se logra. Estoy segura de eso. La adrenalina de estar ahí, por primera vez la Universidad de Buenos Aires esté ahí y estar en el lugar que tantas veces vimos desde afuera, increíble. O sea, nervios por un lado, pero la tranquilidad de que ya de que mis compañeros iban a dar todo lo que había que dar para llegar. Lo que destacó a la participación argentina fue, primero, cómo se llevó, cómo se había preparado, manejaba absolutamente todos los materiales de relevancia. Cuando los jueces querían meter el dedo en la llaga, querían agarrar en un punto flaco a los chicos estaban muy bien preparados y no tenían ningún problema de ir a discutir ese tema. Los 4 se manejaron muy, muy bien con todos los temas de relevancia. La pasé muy bien, pero los nervios también siempre están presentes. Y el apoyo que yo sentí de mi equipo es algo que yo valoro y que no puedo dejar de remarcar como algo vital y clave para que la UBA haya logrado este triunfo. Creo que es por lo menos un gran reconocimiento para todos los docentes de la facultad y para todos los estudiantes. También un incentivo. En las rondas nacionales de Argentina solamente en los últimos 12 años competieron 2 universidades, mientras que en rondas nacionales como la de Rusia hay 60. Lo que personalmente espero en el corto plazo es eso, que más universidades se animen, que más estudiantes se anoten y que participe todo el país y no solamente la ciudad de Buenos Aires.